Mi vocación en realidad nació cuando yo era chico, en Montevideo. En mi casa había cuadros que habían pertenecido a mi abuela y que yo admiraba mucho. Y mi madre tenía una amiga pintora a la cual le compraba pinturas que a mí me encantaban. Y en ese momento, poquito a poquito, empezó mi vocación como pintor y cada vez estaba más fascinado por la pintura. En el proceso creativo, el factor inspiración para mí es relativo. En realidad yo creo más en un trabajo regular, en un trabajo continuo que produce en un momento dado lo que uno llama la inspiración y que son momentos especiales, momentos de gracia, digamos, en donde todo el saber y el trabajo da sus frutos, ¿no? Esos son momentos especiales y únicos. Cuando tuve 11 años, me inscribieron en un taller de pintura en Montevideo también. Este taller estaba dirigido por un matrimonio de artistas argentinos, Eduardo Rubio y Beatriz Magliatti. Y ese taller para mí fue fundamental. Fueron varios años, toda mi adolescencia. Fueron años de aprendizaje, de formación, de años muy importantes. Ahí empecé a pintar al óleo, hice también modelado, hice varias técnicas que fueron muy importantes, hice grabado, fueron años interesantes y muy formadores. La amiga pintora de mi madre, de la cual te hablé, además de sus propias pinturas, hacía copias de cuadros clásicos y sobre todo de cuadros de Velázquez. Fue ahí que nació mi amor, digamos, por la pintura de Velázquez. En mi casa mi madre había comprado un cuadro en donde veíamos a los borrachos de Velázquez, ese cuadro que está en el Museo del Prado. Y sobre todo era un detalle de ese cuadro, el rostro de los borrachos. Ese cuadro estaba en el salón de mi casa y a mí me pareció siempre fascinante. Luego, más adolescente, empecé a comprar libros sobre Velázquez y luego fui cuando pude ir a Madrid y al Prado. Es decir, que cada vez que voy a Madrid, voy al Prado a ver los cuadros de Velázquez, entre otros, que siempre me resultan fascinantes. Mis años de aprendizaje en Argentina fueron muy importantes. Empecé Bellas Artes en La Plata y al mismo tiempo asistía a talleres paralelos, digamos, en Buenos Aires. Y fueron años en donde empecé a exponer, empecé a participar en salones, a hacer exposiciones de grupo y exposiciones individuales también. Fueron años en donde me integré mucho en el ambiente artístico de Buenos Aires, que era muy, muy rico.
Y fue un año también en donde tuve amigos, muchos amigos artistas, que aún hoy conservo algunos. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. En los años 70, había en América Latina una situación crítica, social y política muy crítica. Había dictaduras en casi todos los países latinoamericanos y yo cada vez tenía más ganas de viajar y conocer fuera del país. Y en ese entonces mi padre me financió un viaje y fue entonces que partí. Llegué a París en el año 82 y me establecí acá. En realidad tenía dinero para viajar más, pero París me fascinó y decidí quedarme aquí y utilicé el dinero que tenía para viajar para establecerme aquí. Tuve la suerte de que en ese momento presenté mi actividad al Ministerio de la Cultura francés y me dieron una carta para establecerme aquí, una carta de estadía, no sé cómo se puede llamar eso en español. Y desde entonces vivo aquí, viajo mucho a América Latina, a Uruguay en especial, pero digamos, mi vida está aquí en Francia desde hace mucho tiempo ya. De mi infancia, los recuerdos más lindos son recuerdos del campo, de la naturaleza. Mis padres tenían una estancia y en la que pasábamos todas las vacaciones escolares. Y ahí aprendí a amar la naturaleza, el contacto con los animales, con las plantas. Ahí también empecé a pintar paisajes. Salía con mi caballete de campaña y mis telas y cuando era adolescente empecé a pintar paisajes. Poco tiempo después de mi llegada a París, comencé a enseñar pintura a niños y adolescentes en los talleres del Museo de Arte Decorativo de París. Desde entonces la enseñanza y mi tarea creativa se desarrollaron paralelamente y se enriquecieron mutuamente. La educación artística ha evolucionado mucho en los últimos 20 años. En las escuelas de Bellas Artes se ha pasado de hacer a pensar. Es decir, que es más importante el discurso intelectual que hay detrás de una obra que la obra en sí. El amor es una energía vital e imprescindible para mí, es el motor de mi vida y es el sentido de mi pintura. El amor de la naturaleza, el amor del ser humano. De mis exposiciones, la cual me ha quedado los recuerdos más fuertes debe ser una que hice en los años 90 en el Centro Cultural Recoleta. Esa exposición fue muy importante para mí. Fue el reencuentro con mis amigos y colegas de Buenos Aires. El Centro Cultural tiene un público enorme y fue muy emocionante para mí. Aparte había expuesto también en paralelo en una galería en ese momento. El conjunto fue muy fuerte. Era más fresca que el río.
calle testigo, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Después partir y al fin andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa de después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Me gusta mucho la frase desnudando el alma. Bueno, creo que desnudando mi alma soy un artista sensible que se preocupa por el ser humano, que se preocupa por la naturaleza y por el futuro de la humanidad, sobre todo. Yes. Bueno, agradezco a Notas Culturales del Uruguay por esta interview y a Ignacio Odín Porras, por que es responsable de todo este proyecto,
cultural que me parece muy importante, muy interesante, que tiene una difusión internacional. Bueno, le deseo larga vida a Notas Culturales del Uruguay y hasta pronto, fue un placer.